Pues vamos con la parte didáctica. Y bueno, como bien decía el bueno de Jorge. El amigo Nayen. A ver, tú por aquí. Previsualizar, venga. Vale, pues vamos a corregir los deberes. A ver, que voy a sacar también aquí la parte de. Eh, Javi, ¿para notar la ronda de tab? Sí, vale. Ah, para ver la el... correlación con el euro y correlación con todo. Ahora podemos sacar la correlación también hasta con los índices y demás, ¿eh? ¿eh? Lo veremos. Y con el euro ya sabéis que va sobre todo porque no sé si es el 50 y poco por ciento del dólar index es el euro. Es que es una cesta de monedas contra el dólar. Vale, venga, me saco esto. Estaba dedicado al profe de Íñigo. Vale, ¿y cómo era lo que me habías dicho? Que le había preguntado de cuál era la película de, del, del profe. Eh, un poco de a cuenta de, de qué viene la película, ¿no? Vale, que se fue a una clase de, de economía, creo que era, ¿no? Y, y salió por patas, porque lo que primero que le escucho al profe fue decir que... Que esto era un juego de azar. Bueno, un juego de azar en el que los listos siempre ganan, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si es tal cual un juego de azar. O... O se puede eh, sacar algo a cuenta de los patrones o de la bola de cristal eh, ya sabéis que mmm, yo todos los días pongo mi mi ideal para el ICP o para el activo que viva y tal y bueno y el porcentaje eh, creo que es bastante alto con lo que de azar, de azar pues sí pero no si sabemos eh, controlar eh, los niveles, eh, las bandas de la mesa al billar, donde están los volúmenes relevantes, y eh, vemos eh, los patrones, pues bueno, pues eh, el determinar hacia qué lado es más probable que vaya el precio, pues ya no es un juego de azar. Te estás poniendo las papeletas a tu favor, ¿no? Si tiro una moneda cara de cruz, eh, si tiro 100.000 veces, pues eh, la estadística es el 50%. Pero si nosotros tenemos. Que hacen un velón así. Y aquí salen tropecientos de volumen de pringados. Pues no sé, el porcentaje para que haga esto ya no es el 50%, bastante más. Vale. Bueno, bla, 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 bla. Bueno, eh, colleja ahí. Eh, con lo de parte de los deberes. Bueno, los 300 de likes, Aquí, si os fijáis, íbamos eh, Creo que fue en esta eh, Donde íbamos vendidos en el eh, En el Nasdaq Y vale Y estaba eh, Llegó a un nivel Bueno, el nivel eh, Yo tenía el TP aquí En esa que visteis en el vídeo Y esto vino aquí y comenté fuera de la parte del intradía. Porque aquí sacaron tropecientas pelotas y en cuanto lo vi cerré. Desde ahí que hicieron esto. Para luego, esto. Con lo que, intradía fuera, que no es lo mismo que no se aguante la de Swing, que lo veremos luego ahí. Y luego otra parte que me queda todavía. Vale, el ideal para, eh, es que el ideal, este ideal, eh, ¿dónde vas? Ven para acá. A ver, foto, ven para aquí. Esto, no sé, se parece a lo que hicieron. VSC DNP con los tropecientos prengaus arriba, llegar a nivel y breakdown. ...clavado... con lo que te pudiste coger estas compras que por cierto me autocollejeo porque yo de, de las compras estas eh, le di a comprar para cogerme todo este trámite y lo que hice fue eh, ucha y le di a vender ya que en cuanto eh, le di y me di cuenta eh, coger y al final salí con una pequeña pérdida y menos mal porque estaba en plena volatilidad ya que en vez de cogerme al movimiento altista lo que después una pérdida por darle al botón equivocado. Bueno, es algo con lo que tengo que apechugar, que me pasa de vez en cuando. Pero lo bueno es que eh, estoy ágil. Y en cuanto lo veo, cojo chapo y listo. La peor es que haya entrado y. y me crea que haya tocado eh, TP. Y resulta que se le stop. O sea, ya me joder más. Vale. Bueno, pues patrón y clavado. Vale. Aquí tenemos ya cosillas con las que se van eh, trabajando. Vale, primer intento de dar, bla bla bla. Vale, pero estamos. Bueno, esto eh, espectacular, hice unas primeras compras, ya me terminan sacando a ver qué pero al final eh, esto de aquí lo pagaron tal cual. Esta estructura la pagaron. Aquí el problema es que estás entrando unos minutos antes de la apertura. Y hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, porque en Dark Winners las últimas veces pues, ha habido que se ha quedado pillado y, no sé, si tú el stop lo tienes aquí abajo y esto se queda pillado y te abre 200 puntos más abajo, pues tu stop no va a ser donde lo tenía, tu stop va a salir 200 puntos más abajo y te vas a hacer un, un estropicio a la cuenta del 15, con lo que se va a superar en noticias, mucho cuidadito y bajando el lotaje al mínimo. Eh, yo suelo tener unos stop de... De 20 durante la sesión normal En el Nasdaq Y eh, con la noticia Y eh, luego intenté otras compras Tenía un stop de 40 o sea que es el doble de lo normal Por la volatilidad Entonces las cosas hay que tenerlas muy en cuenta A ver, bla 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 Bueno, esto es lo que se había hecho Bueno, esto es lo del día anterior sería, ¿no? A ver Eh, bueno, ventas, que habíamos hecho ahí, el tocayo en el trabajo, tal, 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 vale A ver Ventas Vale, todo por aquí eh, Guardado en fotos Venga, fotos eh, A ver, fotos, fotos, fotos ¿Dónde estás Por aquí, venga foto del tocayo. Incentivación de compras. ¿Cómo sé que es una incentivación de compras? Si en un movimiento parabólico vertical te salen pringados, Tú lo asumes como una VSC de incentivación de compras, donde aquí los listos, mmm, cuando hay varios, normalmente suele ser un salto de stop y luego los listos que se dedican allá a empapelar ya todo. Dios, una vez que se mete por debajo de los big trades, ventas, eh, objetivo. Eh, Base el origen del movimiento. Que si os fijáis, es ahí donde tiene un TP. Y el siguiente, donde? Pues un. Eh, cuando hacen este tipo de cosas, eh, suelen hacer esto: un de fake a fake. Fijaros que los máximos del día anterior eran estos. Y el nivel de la barrida, pues ahí está: un de fake a fake de al 15. Con lo que. Ahí, esta no es mía, esta es de Javi. Haciendo lo que toca. Luego había otro que. A ver. Bla bla bla. Dablo, bueno, los afortunados. Vale, esto es lo que había comentado también en el otro vídeo. Que bueno, básicamente lo que hemos visto en el gráfico de Javi. Pero traslado al DAO. Fake a máximos del día anterior. prengaus a Tutiplen. Aquí se puede vender. O aquí. Aquí al 1, 2, 3. Eh, USC con eh, entrada de tipo 1, 2, 3. Aquí pues fue casualidad que entré en, en esta patita. Bueno, casualidad entre comillas, ¿no? Y objetivo. Aquí hice un parcial. Y el comentario que hice fue. La trampita ya está hecha. La trampita ya está hecha. Incentivación de compras con los 300 pringados. Los listos ya han hecho su trabajo. Con lo que solo queda ir a por los setup de los pringados dónde en este tipo de días siempre hacen un de fake a fake eh, jorge apunta para la parte del amigo python bla 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 Vale, eh, yo sigo viendo el viaje alcista del Nasdaq como una incentivación de compras y he vendido lo que sería una VSC en H4. Eh, ¿Cuál era eso? Yo veo este velón en H4 como una VSC con los tropecientos pringados aquí arriba, con lo que la idea es venir a, a cerrarla y ya de paso a sacar los stops con lo que acabamos de comentar ahora. A ver, el 2030, ¿dónde anda? Pues andaba bastante bien. De momento voy haciendo gestión de corto, tal, tal, ta, ta, tal, El robotillo, para entrar, para de grande, todo lo que se mueve. Bueno, vas a ir a entrada, eh, Nasdaq Didáctica. Vale, y aquí ya entramos ya con la parte de los deberes. Nasdaq Didáctica, a ver. Nasdaq Didáctica. Eh, Tutiplen, eh, ¿tiene nombre? Tutiplen mayor o igual a. ¿Cuál es el nombre de esto? Os lo ocurráis. Eh, ya os explicó Manuel el cómo eh, sacar eh, los datos para coger y hacer, eh, mediante un Excel o lo que sea, eh, sacar esos datos. Tutiplen, cuando sale Tutiplen, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues vender ventaja, ¿no? Y. Ya había vendido, había sacado unos parciales a los máximos del día anterior. Está muy bien ahí que tu idea sea lo que está pintado aquí, que es venir a barrer los stops de todo Dios. Pero como no tienen ni puñetera idea, yo por lo menos lo que voy haciendo es gestión. Hago un primer TP y el resto ya me libera mentalmente eh, para la parte de de dejar correr el swing en este punto soplando para que esta vela sería una PSC con lo que aquí se habría activado otra entrada que además os lo comenté y el que estuvo listo si no había entrado ahí habría podido entrar aquí perfectamente aquí al origen del movimiento de la VSC eh, lo normal es que hagan una pequeña parada eh, yo normalmente las pequeñas paradas siempre las voy a poner así con un tramito para eh, si yo voy vendido hasta que no me hace esta pata. Yo no voy a y empieza a tirar. Yo no voy a hacer trailing normalmente. Yo siempre me voy a poner eh, movimiento de retroceso cañeros, aunque luego coja y esto se suicide y lo pague entero. Eh, yo esto me lo pinto a nivel de eh, el cómo voy a trabajar la parte del tramito swing intradía. Ya básicamente, pues esta patita esta patita de aquí un retroceso fuerte un retroceso fuerte para hacer otra patita bueno, así tal cual y este día pues fijaros aquí qué bonito aquí aquí me hicieron una putada porque yo lo que estaba buscando era esto para luego esta patita eh, aquí me perdí estos eh, cortos pero estos largos nos los cogimos que aquí está eh, el que se cogió fue el bueno de John que comentó ya que esto no es una PSC, eh, una posible fallo de sección. Le dije, yo sí, pero me gustaría vender desde más arriba. El cabrón ya iba vendido y le vino bien porque se cogió todo el tramo. Yo de aquí lo que hice fue cogerme estos eh, largos. A repasar lo que se hizo. Vale, muy didáctica. Los chismes de Manuel, una maravilla. Yo, como decía, encantado de conocerle. Él me imagino que igual es pues que ahí tenemos una ventaja eh, para el, el, el profe de Íñigo de azar, donde hay azar para que esto se termine pagando tal cual lo pinte. El azar es para los que pringan entrando en la trampa de los listos. Si tú trabajas la mentalidad de los listos, el azar va a quedar bastante diluido. Espectacular foto. Tax, eh, nuevo intento, porque ya sabéis que yo había entrado y me había comido una con patatas. ¿eh? Que todo hay que decirlo. Bueno, eh, mi objetivo, recordar que era esta línea. ...de esta línea, luego hicieron esto... ...y de aquí eh, la idea era seguir vendiendo desde ahí... ...y así tal cual... ...vale... Eh, ...dígate que habrá una continuación de libro... ...desde un fallo se ...independientemente del activo... ...vale, esta es una que estaba haciendo... ...mientras estaba esperando a la peña... Eh, ...este es un patrón de fallo 61... De este, ...este patrón... Eh, ...a mí me encanta para buscar las continuaciones... ...en tefes más pequeños... ...esto para, para una estrategia de futuros... Eh, ...yo creo que esta eh, se puede trabajar perfectamente... ¿eh? Que esto desde la media de eh, un 10 frame mayor, M5 por ejemplo, te hacen eh, una patita alcista, te hacen el trabajo por debajo y ya aquí, en cuanto se vuelve a meter por abajo el 61.8, viaje. Aquí un TP y el otro TP eh, fue a... Eh, cuando hicieron una vela de este tipo, eh, cerré. Una vela fuera de rango, a nivel de gestión eh, SCALP, eh, siempre que veo esto, yo salgo por patas. De, Intra scalp, esto se ve uno bla bla bla. Alertado, apagando monita TP, bla bla bla. Bueno, y aquí lo que decía, la trampa ya está hecha y solo queda ir a por los. Stops. A ver, esto es. Eh, si los listos ya han hecho sus trampas, lo que tienes que hacer es eh, entrar y visualizar dónde están los stops de los outs para ir a por ellos. Eso es lo que tenéis que pensar siempre. Y con eso. Eh, conseguiréis alargar los TPS eh, hasta donde no estáis acostumbrados. Mi man ese pellizca mal, vale, todo lo del escenario, vale, el faf pagato, en vale, pues ahí está. Eh, Recordar que yo lo que había pintado era venir hacia este punto. Desde este punto un retroceso fuerte para luego esto, o sea, esta pata. ¿Qué es lo que hicieron? Del tirón. Pero yo, la gestión, estaba esperando a ver si hacían el retroceso para ir haciendo gestión. Pues no, se si va al tiro, pues vale, ¿y ¿qué le vas a hacer? Y el resto, pues para la parte swing. Hasta la hora la que se iba poniendo. Mmm, da, si no te cuenta, hay una para swing mayor, tal, tal. Bla, bla, bla. Bueno, ahí vamos haciendo caja. Vale, a ver, esto ahí estamos viendo caja en zona de parada. Vale, aquí. Eh, caja en zona de parada, que aquí ya daba para un par de piruletas, ¿no? Eh, con la, eh, la cuenta más cañera que tengo. Y mañana deberíamos de hacer unos nuevos mínimos en apertura europea para una incentivación. Vale. Mm. Y puse unos deberes, ¿no? Ahí Bueno, esto era el jueves. Jueves a las 9 me monto esta película. Eh, aquí está lo de la parte del azar. ¿Cómo puede ser que coja y diga aquí con esta exactitud lo que me gustaría ver? O sea, había llegado a una zona de parada el Nasdaq. Y para el día siguiente lo que había comentado. Y mañana deberíamos hacer unos nuevos mínimos. De los mínimos del día anterior. No, los mínimos. Para la apertura en apertura europea. No, en la americana en la apertura europea. Nuevos mínimos. Para hacer una incentivación de compras con el dato. Para terminar haciendo unos nuevos mínimos semanales. Bola de cristal. A las 9 del de jueves. Vale. Eh, Vídeo muy didáctico este de aquí. Eh, yo digo, lo tendría favoritos. Y, y para mirarlo y asimilarlo en las aperturas. Mm, vale. Pues nos cogemos y puse aquí unos deberes. Vale, deberes. Ya para el dato. Venga. Mm, a las 6 de la mañana. Una buena hora. Antes de salir a patear por ahí. Aquí quien no ha contestado. Vale. La idea es pintar un fallo para la barrida de mínimos de la semana pasada jugando con el dato más la posterior apertura americana eh, Solo tenía que haber cogido esto que está puesto aquí es exactamente El comentario que está aquí Ya que solo leyendo esto eh, Os cogéis y os pintáis Esa parte, vale Y a ver qué es lo que hizo la gente A ver, José Miguel eh, pues por ejemplo, esto, la SC sería con la apertura americana que no la he pintado. Bueno, mmm, no cuadra respecto a la parte del timing ese que has comentado. Para eso tienes el patrón. Eh, el patrón que hemos visto noticias. Patrón de NSP, el consumir tiempo. Eh, hasta la apertura americana. Y luego ya esto. que con la apertura americana no se va a dar el SC. El SC, este, como mucho, se podría dar. Desde el 2030 si ya ha llegado a nivel eh, FAF semanal, mínimos de la semana eh, pasada, máximos de la semana eh, estaban por ahí, con lo que estamos un de fake, a ah, posible fake. Eh, tenemos ya trabajo por debajo, con lo que mm, el patrón lo que nos está diciendo es que hay que ir a buscar el objetivo a la barrida. Eh, el cómo, pues es el, el trabajo que tenéis que hacer. Y aquí vale, se monta una seccióncilla, mmm, se marca esto para el back hacia este nivel, eh, incentivación de compras con el NSP y ventas, y desde aquí la barrida compras, vale. Correcto. Eh, algo, no sé qué, este no sé quién ¿este quién es? Vale. Mm, lo primero, mm, mírate el vídeo de que comentó Manuel respecto a A ver, ¿quién es este? Es, José Manuel se pasó con la pata alcista. Eh, sí, luego lo comentó Bueno, se pasó la, la pata alcista, no se pasó. Él puso ese escenario. Hasta ahí. Eh, que se puede dar, eh, sí. Pero demasiado, como dice aquí, eh, demasiado... Penetrar demasiada incentivación es esta. Hacer este movimiento, yo igual ya mmm, me cambio la perspectiva y no. A mí no me gusta que haga esto. Si yo me pinto esto, yo aquí lo que habría hecho sería seccionar este nivel y desde ahí vender. Esta pata, efectivamente, como dice Jorge, si sí tiene sentido, eh, si estarías en un. Eh, no sería con noticia, pues esto sería pues consumir un par de días para llegar hasta aquí y desde ahí buscar esto. Con noticia, efectivamente es mucha subida. Lo suyo es, eh, ya digo, yo cuando me pinto esto, lo que hago es buscar seccionar el nivel anterior, con lo que en este caso sería hasta ahí. O sea, buen apunte de Jorge. Vale. Eh. Hombre, cargado. Vale, ahí. Bueno, este no sé quién es. Eh, bueno, lo que decía, eh, mírate el vídeo de. Eh, de la parte de la optimización del MetaTrader mm, Aquí el perfil este mm, sí, Por lo menos cuando estés en la parte operativa Coges, vienes aquí y lo quitas O te dejas el de los dos últimos días O algo de tener todos estos A mí me sobra Con dejar el POC Más que suficiente Así, ah, por comentar Vale Viste, pues por lo mismo, si el otro era mucha subida, este ya es demasiada subida. Aquí ya no tiene ningún sentido que recupere esta zona. A mí si me pintas esto y me recupere esta zona, yo estoy ya visualizando el trabajo para fallo de esta pata y yo me pintaría esto otro. Así tal cual. Con lo que aquí estás entrando en, en una discordancia respecto a los patrones. Por lo demás, pues vale, pero se queda corto. Si tenemos un fallo, eh, un fallo de 61, bueno, aquí te puede decir que no le da para el gráfico, pero bueno, lo suyo es eh, darle más espacio para poner un nivel por aquí abajo que sea el nivel de compras para buscar el SC. Esto os lo recomiendo hacer. Un fallo de 61 lleva asociado un. SC, en el caso eh, bajista, con lo que intentar pintar esta patada aquí, eh, solo porque para, pues si vas vendido, pues vas a ver cuál es tu objetivo, aparte de la barrida de nivel. Vale, bien, pero lo dicho, esta subida exagerada, demasiado. Eh, el amigo Jorge, a ver, este toquía, a ver. Vale, pues ya sé por qué ha dicho lo que había subido, que había hecho una patada muy altita, porque la había puesto más corta. <laughs> vale, pues hacia nivel. Aquí hay, aquí una de las maneras que se puede trabajar ahí, es, si no tienes Big 3 y más, sería con esto. ¿Dónde está la patita de distribución que ha hecho la siguiente? Pues este es el nivel que no debería recuperar y al cual debería hacer el testeo para caer. Esta es una pista para la siguiente que vayáis a pintar Que prácticamente es un poco pues donde ha tirado el nivel Y desde ahí eh, Venir hacia aquí, a la primera no se pasa Este nivel de aquí, me imagino que sea porque tiene pintado esto de aquí Pero bueno, yo esta eh, de aquí pata la pintaría aquí Y ya de aquí hacer el, el viaje Y bueno, y... Pues va mariconecito, por lo mismo, me coge me pinta aquí Me empuje ahí y no aquí abajo Y luego me pinta acepto Vale, pinta lo que es la barrida de los mínimos anteriores. Vale. Vale, correcto. Bueno, no solo correcto, sino que además eh, lo aprovechó, que yo sepa. Eh, Jorge se ha quedado corto. Mira, que subió más que esto. A vale, vamos a verlo. A ver, hay que tener en cuenta que es noticia. El mío con un par de variantes. ¿Quién es el mío? Eh, Antonio. A ver, mío con un par de variantes. Eh, me sobran las variantes. Aunque las tengas en la cabeza, me sobran. Si vas a pintar, pinta algo. Yo prácticamente el 90% y tanto por ciento de las veces solo pinto un escenario. Si es en un eh, fallo de este tipo, solo uno. Fijo. No hay ni punto de inflexión ni leches. Aquí me cojo, me voy hacia el nivel que considero que deberían hacer la trampa y desde ahí eh, me pinto. Vale, me se pinta. Este escenario que sería correcto, pero dentro de lo que había comentado yo, ya no cuadraba. Porque la idea era que los mínimos se habían hecho en la sesión europea para luego hacer la incentivación de compras. Y luego desde ahí, ventas. Y también una subida demasiado fuerte, ¿no? Este es el NATAC. está aquí? Sí, NATAC. Vale, que se mache uno, ya hacía yo que no me acuerdo de ver los gráficos. Vale. Bueno, ya, ya, de todas maneras, si os fijáis, he pintado los escenarios. Aquí este. Imagino que sea el principal, que es el que pinta. Pero este sí. Aunque suba ya más que esto. Entramos ya dentro de la posibilidad del fallo de 61 alcista, O sea que no me pongáis más del 61 o el nivel que toque. Para no entrar en, en choque de, de patrones. Algunos bueno, dicen: Sí, porque yo cojo, miro uno y, eh, y veo dos patrones diferentes. Bueno, al si menos dos patrones diferentes es porque no lo estás. Eh, Analizando bien, en cualquier caso, si hay dos patrones eh, que se puedan, eh, que sean eh, contradictorios, eh, yo siempre me quedo con el de favor de tendencia o donde esté, eh, donde vea que el volumen de los listos está marcando más. No, a ver, Juancho, a ver si les gusta los listos. Bueno, pues esto mismo lo podía haber pintado yo. Pero bueno, pero yo no habría pintado esto. Yo lo que habría pintado era esto. VSC, 1, 2, 3, respondo otra vez. Eh, Jorge, dejo pintado con lo que han hecho. Bueno, con lo que han hecho respecto a... Bueno, este era su escenario. Eh, Jorge se ha quedado corto nos ha quedado corto, si esto era lo que tenía pintado, pues la ha clavado prácticamente, ¿no? ¿O qué? La patita alcita, sube un poquillo más, eh, nivel de parada, hacen el nivel de parada, la subida la hacen un poco más cañera, pero el nivel de parada era correcto, y de aquí le hacen la siguiente pata derecha, y termina pagando pues ahí está, como un campeón, joder, bonita pues mal. Parece que va aprendiendo el amigo Jorge. Joder, ¿quién te ha visto y quién te ve? Eh, pero bueno, eh, si no haces el trabajo es imposible. Con lo que muy poquita gente lo hizo. Que es bastante lamentable. Eh, bueno, pues lo que pone aquí. La verdad es que me jode bastante que la gente no quiera gastar unos minutos en el trabajo de la neurona. Aquí no se trata de acertar el escenario. Eh, no se trata de clavar nada. Se trata simplemente de hacer el trabajo intelectual... Eh, sobre los patrones eh, para ir asimilándolos y, y el ir viendo el tema. Si no haces tu puñado de trabajo, pues eh, utilizas esta eh, como servicio no señales y me jode bastante. Yo aquí estoy un poco para el fin último mío: es eh, pues el tiempo ahora que estoy gastando con vosotros aquí, que podría estar tomando cervezas por ahí. Y ahora estoy aquí, gastando mi tiempo con eh, parte didáctica, pero hacer vuestro puñado de trabajo. Habrá algunos clones en la manera, pero precisamente el fin último del proyecto. Porque ya me diréis qué carajo vais a hacer cuando ya no esté por aquí. Efectivamente, pues, pues eh, si no hay servicio de no señales, ¿qué vais a hacer? Si no os habéis preocupado de trabajar los patrones, ¿vale? Y al final, esto es lo que hicieron. Eh, voy a sacar aquí, aunque lo tengo aquí puesto abajo. Voy a sacar de nuevo aquí. Y bueno. Vamos a ver la bola de cristal. Eh, os recuerdo eh, esto, eh, yo le mandaría el vídeo este a, a tu profesor. ¿Qué colera? ¿Está por ahí, ñigo? Eh, por ahí le veo. A las seis y media lo pinté yo desde el eh, parque con el móvil me trapasaba al chucho. Efectivamente, eh, no cuesta nada. Bueno. Eh, nueve de la noche. De las vetas, con los prengados, con el buscando, habían hecho la trampita en los máximos semanales, con lo que la idea es venir a barrer los mínimos semanales. Estos son los mensuales. Ya sabéis que tenemos, hemos cambiado, hemos puesto alguna cosilla más. Tenemos eh, de la patita alcista la trampa. Tenemos el precio eh, trabajando para el fallo, con lo que pues será la parte de los deberes. Pero fijaros aquí un poquillo eh, vamos a ver la bola de cristal. Mm, yo hay veces que mm, cojo, veo esto veo luego que es lo que han hecho y digo, uy sorprendido hasta yo mismo, ¿no? Pero bueno. A ver, en zona de parada. Vale. Zona de parada, sacaron mi 3. Vale, pues la zona de parada era buena. Mm, y mañana deberíamos hacer unos nuevos mínimos en apertura europea. Nuevos mínimos en apertura europea. Ahí vamos bien. Para una incentivación de compras con el NP. Incentivación de compras con el NP. De momento vamos bien. Para cerrar en los mínimos semanales. Para cerrar en los mínimos semanales. No sé, como bola de cristal, eh, de azar, de azar. No sé. Y todo esto a cuenta de. El FAF con el fallo de sección. Y jugando eh, con eh, las diferentes aperturas. Para aprovechar eh, el timing y los movimientos. De las ventas las que se han comentado. Aquí, cuando salió este Big Trade, salí por patas. De la que habíamos entrado desde aquí. Pero la parte es bien. Pues te lo gestionas tranquilamente. Y dejas a objetivo. A la barrida. Del de fake a fake. Si hubieras hecho tu eh, Tus deberes. Pues por lo menos algo habrías podido hacer. O Me compro la previa trampita, o me vendo la trampita, o me vendo las continuaciones. Que aquí ya estamos y tal. Y aquí dije: Pues al oro, que aquí eh, es esta. Aquí había dicho eh, posible PSC altista, bla, 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 bla. Pero creo que todavía seguimos ahí en la sala. Y comenté: Pues está aquí a punto de coger y hacer el breakdown. Muy bueno, pues para terminar pagando la bola de cristal. Vale. ¿Cuántos hicieron los deberes? Cuatro. ¿Los demás? Colleja no, collejón. hacer vuestro puñetero trabajo. Yo se gasto tiempo. O por lo menos os cuesta menos... Eh, ¿Cuánto llevo aquí? 36 minutos eh, con esta partida didáctica. Y vosotros os habría costado 5 eh, en hacerlo. A ver, seguimiento. Nasdaq. Bueno, aquí hijo de Miguel, que ahí se lo va currando. Uno buenos pringados para ese Batman. Bueno, pues ahí está. pringaos ventas, como un campeón. Muy complicado no parece. Escenario próxima semana y algo más, vale. A ver. Mm, ¿Cuántos IPCs y veces hay? Y lo mismo, pintas solo un escenario, no pintas dos. Mm, aquí esto... Eh, lo que ha pintado aquí, esta parte, está pintando un Batman, ¿no? ¿Y por qué pones aquí esto? A ver qué sale ahí. Vale, ¿esto qué es? Esto es el... el Nada, será este. Vale. Esta subida no tiene ningún sentido. Que pinta muy bonito tal, pero esta subida no tiene sentido. Eh, ¿Por qué? Porque ya estaríamos eh, recuperando los volúmenes de los pringados que se han dejado por ahí. Si recupera esos volúmenes, pues ya. Esto no tiene tanta. Tanta potencia para mí. Eh, eh, jugar con eso. Es el nombre del indicador. Vale. Bueno. Con lo que, si me pintas esto, si tenemos esto aquí, eh, siempre hay que poner fallo de sección, independientemente de que lo vayan a hacer o no, porque ya lo estás visualizando. ¿Y para qué estamos visualizando esto? Eh, porque sabemos que, por la personalidad del de patrón, eh, la pata esta no es así haciendo en un zig la pata esta es así: viaje, aceleración por salto de stop. Empiezan a sacar stops y vas pues, mirando si este nivel tiene otro nivel aquí cerquita, pues van a sacar a estos y a estos. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente nivel de control. Con lo que, pues esta pata es así. E intentar jugar con estas cosillas a la hora de pintar. Independientemente de lo que hagan luego. Vale. Y bueno, había alguno que había mandado ahí alguna cosilla, pero me había parecido verlo por aquí a... Hizo el fake antes de la apertura Y eso me descolocó un poco ¿Y ¿De qué esperas? ¿Que lo hagan cuando tú quieres? Joder, macho eh... <laughs> eh... Yo entré corto en el DAX Y me esperaba una pequeña subida Para esto, Me es lo que hicieron? Pues subió demasiado, me sacaron el desktop ¿Me descolocó un poco? Pues no. Me calzaron el top y volví a entrar, sin problema. Eh, pero si... El fake lo hicieron antes de la apertura europea. Vale, pero si me hacen un fake y me dejan pringas, me da igual que sea eh, antes, después o cuando sea. Eh, eh, el patrón es el patrón. Si coincide con el volumen de las ventanas, pues mejor, pero... Vale, y vamos a ver ahí algunas de las que ha mandado por ahí. Y ya con eso terminamos. A ver, aquí que no sé qué ha abierto. Me sobra. ¿Dónde lo tengo? Venga, por aquí. Venga, a ver. Joder, Carlos, pues llegas un poco tarde cuando me va a mandar el enlace ahora. Ya un poco tarde, pero bueno, a ver... Eh. Bueno, lo he visto. ¿A qué hora, a qué hora escrito? control c uh, pues estaba dentro del horario lo he visto bueno vale, ahora hay que pasarle la grabación por lo menos ya que se le ocurrió a ver ahora, bueno empezamos ahí bueno empezamos con lo suyo no vamos a ver los de los demás a ver eh, manual Manuel M. Manuel M, tú eres el manual del gráfico ese del hostión eh, del, del Nasdaq. No tengo un eh, imán Manuel, y lo tengo en un buen viaje. Manuel, el, el programador, seguro que no. A ver, guardar, venga, librés Nasdaq. Eh, esto no, por aquí. Venga. De veras. Eh, ¿Qué deberes había pedido? Eh, para la siguiente semana, ¿no? Era la película. Vale, he visto así, ya de pronto, muy buena pinta. Mm, aquí, la línea esta, que sale de estos mínimos, de esta línea al bien del mal, eh, es correcta. Aquí lo suyo sería tener esta, ¿no? Pero si nos fijamos es correcta en el sentido de aquí de esta parte. Yo está bien que te coja todo esto y, y tal, pero lo que hay que hacer es mirar eh, en la parte a la que va a venir el precio, que es aquí, de dónde sale. Y, y pues sí que es correcto, porque si os fijáis es del volumen de esta vela es de donde sale toda la pata esta de aquí. O sea, esta es la trampita que se marcaron aquí con eh, la PSC, la, la activación de la PSC que hicieron. Y aquí es donde se quedaron los pringados pillados con el back y tal al nivel, ¿no? Y pues, efectivamente este es el nivel en el que debería hacer la pequeña pausa antes de caer. Jue qué crack. A ver, Manuel, ¿estás por ahí? Manuel, veo uno por ahí. Vale, voy, perfecto, vale. Y hueco lunes. Bueno, hueco lunes. ¿Y no se cierra el hueco? Sí, vale. Bueno, parece que sí, ¿no? El hueco y se cierra. Bueno, hueco lunes. Bueno, a mí me gustaría que abran con un hueco aquí abajo. ¿eh? Han caído tres bancos americanos más. Y si pasa esto, entonces un hueco... Este hueco no se cierra el lunes. Viaje, saca ya aquí a todo Dios. Y luego, ya de aquí, sí, estarías buscando el cierre del hueco. Si es hueco enorme. Así, tal cual está pintado, tiene bastante buena pinta. Hueco, se cierra el hueco en apertura europea. Nuevo tramito, tal, tal, tal. Y mmm, aquí lo que falta es. Eh, ¿Qué se ha pasado por el forro? Los datos. Si tenemos datos relevantes, eh, en algún punto de inflexión hay que meterlo. ¿Para qué? Para acordarte que tienes datos y eh, la posible incentiva. Si yo quiero vender, eh, yo me voy a poner eh, unas compras eh, con el dato para seguir vendiendo. Si me hacen lo contrario, pues bueno. Pero yo lo voy a tener por lo menos pintado. Vale, pues bien, 10 puntos para manual. A ver, más los voy a ir cepillando ya, borrar eh, todos los gráficos que pintáis eh, yo os recomiendo que lo guardéis y luego coger y mirarlo eh, al fin de semana o lo que sea y a ver eh, qué es lo que han hecho respecto a lo que he pintado porque si voy viendo que se va parando sobre los niveles que voy pintando y la estructura que hagan con más o menos volatilidad eh, pues eh, querrá decir que va a ser en el buen camino y esto que vamos pintando es para eh, ir haciendo gestión sobre las entradas y buscar puntos de entrada A ver, eh, Fernando. A ver, Fernando... ¿Vale, está esto por aquí. Bueno. Vale, eh, coge un tramito mayor de estructura. Tiene aquí pintado eh, dos fibos. Vale, pues poco como lo que ya he pintado yo antes los dos fibos, ¿no? Que ahora ya he cogido y me he pintado el fibo ahí eh, completo. Y esto está en... Aquí parece que hay mucho gráfico. ¿Dónde está el tanframe aquí? A ver, por ahí arriba, ¿no? Se ve. En H1, vale. Bueno, el fallo de sección sería este de aquí. Pero sí, esto, eh, la sección, ya sabéis que va con misma velocidad que es esta. Aunque aquí lo puedas pintar exactamente lo mismo, lo trabajemos eh, de la misma manera. La sección realmente es esta. Y donde se hará el fallo de sección eh, será en este punto de aquí. Vale, pues una pequeña incentivación para una SCC desde este punto de ahí, ¿vale? Eh, aquí lo mismo me faltaría, esto sería el, eh, el IPC para buscar las ventas para tramito rápido. A barrer este nivel, ¿vale? Correcto. Aquí hacen una pequeña, consumir tiempo para venir hasta aquí, demasiado arriba a subir esto, ¿eh? Demasiado arriba a subir esto. Yo, si me cojo estos niveles... Me pillo esto con esto. entonces este fibo. Casi. Está bien que lo cojas de ahí. Para lo que es el trabajo para fallo completo. Pero yo haría esto. Me pintaría aquí. Penetrar el nivel eh, sin barrer. Para un back a este punto. Y desde aquí ya. Esto. Y ya con esta estructura y así venir hacia aquí. O sea, estas subidas es tan fuertes, lo mismo que hemos comentado antes. Eh, no tiene sentido porque está cambiando la estructura. Estás entrando dentro de una sección extendida. Estamos. Mmm, pero por eso que veo dos escenarios y tal. Bueno, pues ahí te, tú mismo te estás eh, eh, limitando, ¿no? Hay unos niveles de donde hay que poner los límites. En este caso, sería la recuperación de nivel, sería ya sección extendida. Vale, pues bastante didáctico. A cuenta de los comentarios. y Por eso que hagáis vuestro trabajo, el corregirlo, os da bastante vidilla. No sé por qué eh, coño no lo hacéis. Venga, pues bien para el bueno de... Vale, tenemos aquí a Heider, que suele hacer eh, bueno, buen trabajo. Ahí está por ahí. ¿Dónde está? Por aquí. Heider, andas por ahí. Sí, vale. Eh, a ver, descargar Nasdaq de veras. Me intenta un mmm, temframe más grande o oh, esto no sé si me lo tienes ahí, eh, vale, aquí probablemente es eh, como tiene puesto estos niveles, lo que ha hecho así ha sido achicar el gráfico y por eso sale de esta manera, ¿no? Bueno, pues para esto coges y te pasas a un tenfre mayor y me lo pintas ahí vale bueno vemos aquí el del fake semanal hemos comentado aquí me, me, me falta eh, los datos si quiero vender pues yo me voy a plantar desde aquí y esta subida mmm, demasiado arriba como mucho de esta pata de aquí que tienes pintada es ahí a ese nivel esta pata, como mucho, es a esta nivel. Pues esto es lo mismo aquí. O lo que esto debería venir hacia aquí. Que haga el quiebre de recuperación y se mete. Sí, vale, sería el ideal, pero no, eh, no es lo que tocaría, porque ya podría cambiar la dinámica. Luego, back a nivel, vale, para aquí, ya si me pinto esto, pues pone aquí fallo de sección. Eh, debilidad para viaje back a nivel. Pero este back a nivel también está subiendo demasiado. Sería al nivel del break. Para allá patita bajista, vale, perfecto. Pero con esos pequeños detalles. Vale, como siempre, Javier, buen trabajo. Y. Carlos, que no sé si habrá venido o no. Como hasta ahora ya habrá dicho que no. Bueno, le pasaré el... Si es que ha hecho el trabajo. Eh, Carlos, este recordar que es el, creo que es el... Eh, a ver, descargar. El que hace la, la parte de Elliot. Tiene un escenario ahí... Eh, esta pata de aquí, pues un poco la que vendría según su escenario. A ver. Que nos ha pintado, redoble. ¿Eh? ¿Esto lo que ha mandado? Bueno, pues vale. Se lo junto eh, Pues qué puta, No lo tengo a mano Pero si puedo participar te lo agradecería mucho macho Bueno, vale, pues buen intento Pues nada, pues con esto en mi coche, Eh ¿Cuál es mi escenario? Pues al que se ha pintado Venga, pues eh, 50 minutillos de corrección, bastante didácticos. Y lo dicho, eh, si quieres avanzar, imprescindible que te lo ocurres. Bandas de la mesa de billar. Sección dominante, ¿dónde está? Bandas de la mesa de billar. Niveles de volumen. Y te tiras la carambola. Lo de todos los días. Venga. Nos vemos. ¡Ah,